você, ó. Você quer? Disse que sim. Bueno. Es la forma apropiada de tomar una taza o copa. Siempre es por la base o si no por el tallo. Así. Nunca se debe tomar de esta forma. Si lo toman así para vino blanco o tinto, no se debe tomar así porque si no se alterarían sus propiedades. Podríamos calentar el vino con sus manos. Y por ese motivo siempre se debe tomar desde abajo. Luego tenemos un orden que seguir. Tenemos que tratar de utilizar la mayor cantidad de sentidos, ¿verdad? Primero utilizamos la vista, luego el olfato y terminamos siempre con la mejor parte que son las filas gustativas, ¿verdad? Es ideal si tenemos un fondo blanco porque así podemos observar todos los detalles del vino. Por ejemplo, este vino tiene un color amarillo dorado intenso y también tiene tonalidades verdosas, ¿verdad? Ahora, si ustedes están en un restaurante y no tienen un fondo blanco, pueden utilizar una servilleta o guardanapo y así pueden poner la copa, ¿ok? Y observar los detalles del vino. Ahora vamos a sentir los aromas. Traten de poner la nariz en la copa, realmente de esta forma. ¿Ven la diferencia entre esto y esto? Bastante, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta, este vino tiene aromas a frutos cítricos, ¿verdad? Aromas, por ejemplo, a manzana verde, piña, que es abacaxi, puede ser limón, pera, ¿verdad? Y según la oxigenación. Ahora vamos a oxigenar el vino. Tiene que ser de una forma fuerte y pronunciada. Parece que le falta una copa. Si se dan cuenta, ¿pueden notar alguna diferencia de cómo era antes de oxigenarlo y después? Sí. ¿Sí? Ahora está un poco más fuerte y se sienten aromas un poco más dulces. Por ejemplo, a vainilla. Puede ser tal vez caramelo, caramelo de alcohol, miel, ¿lo pueden sentir? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ahora observemos acá que en las copas caen unas lágrimas o piernas. Mientras más se demora en caer, tiene mayor grado alcohólico. Así que tengan cuidado con este vino, porque tiene 13.5 grados de alcohol. Quizás con unas 3 copas ya no se puede manejar, ¿verdad? Acá en Chile con una. Ok, ¿qué les parece un salud? Salud. Salud. Thank you.
Uy, pero fue gigante. Sí. Directo a la cara. Thank you.
não sei como é, tipo, morando lá no... No Rio, né? No Rio. Olha lá, show! Já, Trindade, Paraty, Praia do Sono. Patrimônio. Sabe Praia do Sono? A Pedra que engole. Yeah, a cabeça do índio, Ubatuba, Caraguatatuba, Maranduba, Pindaranduba. Conhece, conhece lá? De Alemanha. É Flamengo? Muito bonito esse lugar. Ah, é justo, porque tem direito. Yeah.